Mi nombre es Froilán Balaguer, soy representante del Club Cerca San Isidro y desde el día domingo estamos presentando la problemática de que no tenemos servicio eléctrico en la zona, tanto de la parte de Cárdenas como de la parte de Independencia. Motivado a que el transformador se dañó, vino personal de Corpelet y dijo que había que reemplazar el mismo. El mismo tiene un costo de más de $2.500, dinero que la comunidad no tiene. Y bueno, hemos estado tocando distintas puertas. Y la información es que tenemos que esperar que consigan el transformador para el reemplazo. Así que les agradecemos todo el apoyo que puedan prestar a la comunidad. Un transformador que le surge electricidad a más de 140 familias. Aquí se ha dicho que han hablado por un lado, que han hablado por el otro, pero aquí no ha venido ningún representante que nos diga qué solución nos van a dar. Necesitamos de verdad que venga un representante y nos digan qué van a hacer, cuándo podemos esperar. Porque Dios mediante, bueno, la comunidad está decidida a presentarse en Corpolet con un oficio porque, en vista de que ninguno de ellos ha venido para acá. Entonces, como no han venido, tenemos que ir hacia allá para que ellos nos den una respuesta a ver qué va a pasar con el trabajo.